Estoy feliz, tío. Me encantará tener un primo o una prima. Por favor, tío, prometiste que vas a estar bien. Claro que voy a estar bien. No debes preocuparte. Te quiero mucho, tío, mucho. También yo te quiero, mi pequeña nena hermosa. ¿Se puede saber de qué están conversando? De nada. Iré a buscar a Insi. Hijo mío, ¿por qué estás tan silencioso? Dime, ¿te pasa algo malo? No, no pasa nada. Espero que así sea. Este es un día muy feliz. Pero desde luego puedo entender que te sientas preocupado. ¿Por qué? Tendrás un hijo en muy poco tiempo. Te debe preocupar su futuro. Te comprendo. Se necesita dinero, es aterrador. Sí, bueno, claro, eso lo sé. Hijo, no debes preocuparte. Verás que lo obtendrás. Todo va a resultar bien. Vas a salir adelante. Todos los bebés traen suerte a sus familias. Pronto vas a ser papá. Al menos una sonrisa. Eso es. Ay, no sabes cómo se puso de feliz mi papá. En cuanto escuchó la noticia, hasta gritó. Es natural. Va a ser abuelo. Es el más feliz de todos. Con toda franqueza para la forma en la que ha llevado mi papá su vida, yo diría que está recibiendo mucho más de lo que merecía. En serio. Ah, lo olvidé. Por cierto, ¿cómo te fue en la entrevista? No te pregunté. No sé. Todo parece ser muy bueno. Sería la gerente del lugar y también recibiría comisiones. Trabajaría como representante de ventas. Ah, suena muy bien. También hablamos del salario. Él me dijo que ganaría 3 veces lo que estoy ganando ahora en el taller. Oye, suena fabuloso. Me da gusto. ¿Cuándo empezarás con eso? Zeynep, pero no sería aquí. Entonces no aceptaste, ¿verdad? No, le dije que tenía que pensarlo. Es una decisión muy difícil. Sí... ¿Pero tú qué quieres? ¿Quedarte aquí o aceptar el trabajo? Es posible que me vaya a esa otra ciudad y que sí acepte ese trabajo, ¿sabes? Oye, espera. Aún no puedes tomar esa decisión. Para mí la vida en esta casa se ha vuelto muy difícil. Él tiene que quedarse a vivir en la librería. Y yo me siento muy incómoda.
Si el que yo me quede aquí va a perjudicar a alguien, es mejor que me vaya. Sé bien que no puedo alcanzarte. Y sé también que tú no me amabas como yo. Me siento tan cerca del abismo. Las personas y las casas son nuestras barreras. Leila, ¿será posible que Leila me dé una respuesta hoy? La verdad no lo sé. Es una persona muy extraña. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa? Ay, no seas patético. ¿Por qué lo estaría? Qué antipático eres, Yaya. Uy, igual que ella, uno para el otro. En realidad moriría por ella. Ay, ¿a mí qué me importa? ¿Estás loco? Ay, deseo que acepte mi ofrecimiento. Lo deseo. Vaya, ¿por qué te interesa? Tengo mis razones para estar interesado. Ya te enterarás. Sí, está bien. Ojalá te resulte como piensas. No tienes nada de qué preocuparte. Sí. Bueno, no quiero que se haga tarde. Date prisa. Sí, claro. Vamos, prima. Leila. Hola, ¿cómo estás, amiga? Bien, gracias. Te vi hace un momento. Estabas acompañada. ¿Volviste con Onur, linda? Claro que no. Él es mi primo, solo vino de visita. Ah, no sabía. De hecho, solo vino a buscar esposa. Ah, no me digas. ¿Es alguien del vecindario? Así es. Ay, ¿qué te sucede? No seas reservada. Dime ya, ¿de quién se trata? Ay, está bien, está bien. Melek, la costurera. Se trata de ella. Ah, ¿cuál Melek? ¿No es la que tiene una niña rubia? Sí, exacto. Ah, eso sí me sorprende. ¿A qué se dedica tu primo? Tiene un trabajo excelente. Las modas, boutiques. Vaya, vaya, vaya. Y además de todo, es un joven muy alto y apuesto, ¿eh? Vaya, esa Melek sí que tiene mucha suerte, ¿eh? Sí, señora, tiene mucha suerte. Ay, qué lindo. Espero que los dos sean felices. Claro, hasta luego. Oye, y mándale saludos a tu madre. Claro. Quiero medio kilo de durazno y también un kilo de fresa, por favor. Claro. Oye, ¿y qué me estabas diciendo que te dijo Leila? Ah, la vi en la calle. Hablamos 2 minutos. ¿Y? Buenos días, Hassan. Buenos días, Yusuf. La vi caminando por la calle y creí que iba con Onur, pero resultó que era su primo. Ajá, ¿y? Bueno, ¿tú conoces a Melek? Ah, ¿cuál Melek? La que vive en la casa grande, la blanca. Ah, claro, la que es costurera. Ajá, pues resulta ser que el primo de Leila va a casarse con ella. ¿En serio? Oye, ¿estás segura? Sí, claro. Pero ella es muy afortunada, amiga, porque además de ser muy apuesto, es exitoso. ¿Sabes qué? Me parece extraño que nunca lo hayamos visto aquí.
Ay, es que ya no estás tan atenta. Antes sabías todo lo que sucedía aquí, ¿no es cierto? Ay, es verdad. Pero ahora tengo muchas cosas que hacer. Ojalá sean felices. Sí, desde luego, también lo deseo. Ah, yo también. Sí, también. Aquí tiene. Gracias, señor. Aquí tiene, muchas usted, gracias. Señora, gracias. Nos vemos luego. Gracias. Que tenga lindo día. Adelante, Yusuf. ¿Y qué te voy a dar? Las naranjas de aquí están muy dulces. ¿Las quieres probar? No, gracias. Bueno, como gustes. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Claro que sí, mamá. Entonces vamos a empezar a preparar la comida. Ya es tarde. Si no estás ocupada, me puedes ayudar, ¿verdad? No digas eso, madre. Tú no te preocupes. Siéntate a descansar y ya prepararé. Ah, veo que hoy estás de buen humor. Eso me alegra. Es que hoy el día está hermoso, madre. Está bien, adelante. Esta vez nadie podría estar más feliz que yo. Al fin me voy a deshacer de ella. Seguro que va a aceptar el trabajo de Yaya. En fin, Yusuf será mío, sí. ¿Ahora en qué estás pensando, amiga? Ya lo sabes. ¿El nuevo empleo? Todavía no se lo he dicho a toda la familia. Solamente a Zeynep. Debes pensarlo, Melek. Ten cuidado, por favor. Ve las ventajas y desventajas. Analízalo. Tienes mucha razón. Aysel, digo, si a ti te lo ofrecerían, ¿aceptarías el trabajo? Bueno, conoces mi situación. Yo estoy sola. Si me lo ofrecieran, sí lo aceptaría. Las compras, ¿qué pasó? ¿Y las cosas? Es que olvidé la billetera. Oye, Yusuf, ¿estás bien? Sí, gracias, estoy bien. La vi caminando por la calle y creí que iba con Onur, pero resultó que era su primo. ¿Y? Bueno, ¿tú conoces a Melek? Ah, ¿cuál Melek? La que vive en la casa grande, la blanca. Ah, claro, la que es costurera. Ajá, pues resulta ser que el primo de Leila va a casarse con ella. ¿En serio? Oye, ¿estás segura? Sí, claro, pero ella es muy afortunada, amiga, porque además de ser muy apuesto, es exitoso. Ojalá sean felices. Sí, desde luego, también lo deseo. Citaré. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Melek, ¿cómo está? ¿Está bien?
¿Lo está? ¿Por qué? Es que me pareció verla ayer por la tarde. Estaba muy lejos, pero no estoy muy seguro. Tal vez la confundí. Bueno, debes haberla confundido, porque ella fue directo del taller a la casa. Bueno, ¿y cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? Por la casa todo está como siempre. Aunque la señora Lille te echa de menos. Ojalá la pudieras ir a visitar. Hola, buenas tardes. Permítame, ahora lo atiendo. ¿Tendrá la tercera edición de este libro? Creo que sí la tengo. Permítame. ¡Zeynep! ¡Vámonos! Ya voy. ¿Ya llevas todo? Sí, claro. Hijos, pues ¿a qué hora tienen su cita? Dense prisa. No se preocupe, Aliye, vamos a tiempo. Qué gusto. Tú ya no debes preocuparte por nada, ni cargar cosas pesadas. Tú y el bebé son lo más importante. No se preocupe, estaremos bien. Por ahora vamos a ver qué es lo que dice el doctor. ¿Qué? ¿Entonces van a ver al bebé ahora? Yo también quiero ir a verlo. Por favor, déjenme ver al bebé. Después, por ahora debemos esperar. Sé cómo es. Se ve en una pantalla como si estuviera en la televisión, ¿no? Sí, pero aún es demasiado pequeño para que lo veas. No te sientas triste, pequeña. Aunque me van a dejar cargarlo cuando nazca, ¿verdad? Está bien. Tú, Selim, debes prometérmelo. Ven, no quiero que se haga tarde. Sí, vamos. Ya nos vamos, cuídense. Igual ustedes, cuídense y regresen con buenas noticias. Qué bonita muñequita, tú vas a ser mi bebé. Está bien, claro. Sí, bueno. Por favor, le pido que le comente que Beisel ya está listo. Puede empezar de inmediato. Sí, no se preocupe, cuando me lo indiquen. Ajá, está bien. Sí, claro, me parece bien. Se lo agradezco mucho, espero su llamada entonces. ¿Algún trabajo, Beisel? ¿De qué se trata? Así es, me llamó un amigo que vive en el vecindario, se llama Jairi, para ofrecerme algo. ¿Ah, sí? Sí, se trata de un buen trabajo. Vigilante de noche, le dije que sí. Pero, mi amor, ¿por qué? Dijiste que no querías trabajar de noche. De hecho, dijiste que dejabas el trabajo de taxista por esa razón. ¿Cómo es que aceptarás esto? Oye, mi amor, en esos tiempos yo podía darme ese tipo de lujos. Pero voy a ser abuelo y las cosas han cambiado y tengo que esforzarme. Espero que los dos bebés nazcan muy sanos. Y por lo tanto, tú comprenderás que voy a necesitar tener más dinero. Habrá que comprar pañales, biberones, ropa, todo tipo de cosas. Y más adelante, cuando crezcan, darles su mesada. Debo tener suficiente para poder ofrecerles. Tienes razón, mi vida. Debo realizar algunas acciones. Ya que tengo la suerte de ser abuelo, bueno, tengo que hacer algo. La situación no es fácil. Debo esforzarme. Bueno, pues sí. Ay, no, creo que si se llegaran a enterar sería mi fin. No lo deben saber, debo impedirlo. Murat debe seguir pensando que es suyo este bebé. Y jamás enterarse. Uh,
Oye, ¿tú dejaste aquí esta taza de café? Lo lamento, debo haberlo olvidado, amor. Ay, bueno, ya que está aquí, voy a leerte la fortuna. Ni se te ocurre, estamos en el Ramadán. Ay, mamá, ¿qué tiene de malo? Tranquila. Vamos a ver qué dice. Tal vez hay un matrimonio en puerta y tú lo estás ignorando. ¿De qué hablas, hija? Yo digo que le echemos un vistazo, madre. Y si hay una boda, estaremos preparadas. Oye, Leila, no me digas que nuevamente estás saliendo con Onur después de todo. Madre, ¿pero de qué hablas? Sabes que eso ya se terminó. Ni lo menciones. No dije nada. Está bien, ya basta. Olvídalo. Cierro la boca. Tú sigue en lo que estabas. Continúa. Lo haré. Deseo que tengas buena suerte. Bakriye, ¿me podrías dar un carrete de hilo? El mío se acabó. Ay, todo el tiempo me estás pidiendo que te dé mis carretes. ¿Por qué mejor no vas por uno a la bodega? Ay, solo por esta vez dame uno, ¿sí? Por favor. Yo puedo darte uno. ¿Ves? Ahí tienes una buena compañera, no como tú. Anda, ya ten y déjame en paz. Ay, pero qué amable eres. Qué hermosa amiga. Loca. Es hora de tomar un descanso. Bueno, ay, excelente. Necesito tomar aire. Ya llegué. Ah, Suna, ¿conseguiste todo, linda? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Después yo me haré cargo. Es que afuera hay alguien que dijo que quiere hablar contigo. ¿Qué? Bueno, no sé quién es, me preguntó por ti. Hola, Melek. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Yaya? Estoy bien, muchas gracias. Lamento interrumpir tu trabajo. No, por ahora estoy en un descanso. Ah, perfecto. Es que quería preguntarte si tomaste una decisión a lo que te pregunté. Aún no, pero yo le dije que yo le avisaría sobre lo que decidiría. Entiendo, entiendo, pero ya estoy nervioso. Quisiera saber lo más antes posible tu respuesta. Para mí es algo muy importante. Para mí también lo es. Oye, ya que me dices que estás en un descanso, ¿podríamos ir a tomar un té y hablar de esto? ¿Qué te parece? Yo, la verdad, preferiría llamarle luego. Es que ya no puedo esperar más. Tengo pensado regresar a Kukaeli esta noche. Vamos. Muchas gracias, en serio. ¿Un té? No, estoy en ayuno. Ah, es cierto, perdón, ya me lo habías dicho. Pero qué torpe soy. Olvidé darte esto. ¿Son para mí? Claro que sí. Pero no era necesario. No lo tomes a mal, fue una coincidencia. Una mujer las vendía y me parecieron bonitas y quise comprarlas. No, son con alguna intención. Por favor, acéptalas, espero que te gusten. Pues no era necesario, pero sí las acepto. Muchas gracias. Ahora hablemos de nuestro asunto pendiente. De hecho, he estado muy impaciente desde que hablamos sobre la oferta. ¿Tú sabes de qué? Y te pido que me disculpes por presionarte. Entiendo, pero... bueno, es una decisión muy importante. Porque habría cambios radicales. Por ejemplo... vivir en otro lugar. Lo entiendo, pero podrías tomarlo como un nuevo inicio. Sí, precisamente. Pero es necesario más tiempo para poder decidir. Sí, claro, lo entiendo. Así que esperaré el tiempo necesario. Piénsalo con calma. No sé cómo puede estar de acuerdo. Solo es un desconocido. Está bien, ya veo que con esto tengo mi respuesta.
Ahora lo entiendo bien. Comprendo por qué no me ha querido contestar. Debes tomar en cuenta todos los detalles. Seguro. Me debo retirar, señor. Ya acabó mi descanso. Está bien, adelante. Gracias y disculpa que te quite el tiempo. No hay cuidado. Muchas gracias por su atención. A ti. Melek, las flores. Por favor, disculpe. Es que estoy algo distraída. Muchas gracias. Buen día. Ay, lamento haber tardado tanto. Ah, y además ya no quedaba nada en la tienda por la celebración. Bueno, y tuve que ir a otros lugares también. Así conseguí lo necesario. Va a resultar muy bien. Verás que haremos una sopa deliciosa. Pues no era necesario, pero sí las acepto. Muchas gracias. No lo tomes a mal. Fue una coincidencia. Una mujer las vendía y me parecieron bonitas y quise comprarlas. No son con alguna intención. Por favor, acéptalas. Espero que te gusten. Pero es una decisión muy importante, porque habría cambios radicales. Por ejemplo, vivir en otro lugar. Ahora hablemos de nuestro asunto pendiente. De hecho, he estado muy impaciente desde que hablamos sobre la oferta. ¿Tú sabes de qué? Y te pido que me disculpes por presionarte. Ay, madre. Uf, uf, uf. Ay, si no supiera que esta taza es tuya, pensaría que es de otra persona, mamá. Ay, mira esto. Hay mucha gente reunida. Aquí veo a una mujer alta y muy delgada. Hay un hombre a su lado. Una luna en su cabeza. Ah, mira, están rodeados de niños pequeños. Ay, mira, mira, mira. Ahí se ve claramente la mujer. Y además parece que está embarazada, mamá. Oye, ¿y quién puede ser, hija? No recuerdo ninguna embarazada. Ay, mamá, es obvio que todavía no lo está. Recuerda que estamos viendo el futuro, no lo olvides. Ay, qué mal. Aquí veo en tu casa a una mujer. Pero no es una persona de confianza. Ay, ahí se ve que además de ser mala es muy hipócrita. Ay, aquí está. Es una mujer muy cercana. Ay, ojalá y no sea como tú dices, hija. Es lo bueno de ver el futuro con anterioridad, ¿no te parece? Ay, por si la dudas, mejor le voy a borrar los ojos. ¿Y con eso queda resuelto? Todo esto ya está resuelto, madre. Pero aquí veo otras cosas más positivas. Oye, madre, mira, ¿ves dónde está esa casa tan enorme? Y también puedo ver un gran camello. Ah, sí, es verdad. Ahí veo un camello. Realmente sí sabes leer el café, Leila. ¿Y sabes qué? El camello significa suerte. Francamente, eres una mujer tan afortunada que hasta me da envidia. Ay, mira, eso es toda una fortuna. Por lo que veo, vas a recibir mucho dinero. Ay, hija, pues ojalá. Ay, hay un corazón. Mira, mira. Un ave con un vestido de novia en el pico. Ah, aquí estás tú, madre. Eres tú, sin duda. ¿Ves las sortijas? Son dos sortijas que están sobre tu cabeza, míralo. ¿Qué significa? Todo apunta hacia una boda. Ay, madre, ¿ya te viste? Ahora estás en este lugar. Y al parecer estás muy contenta. Estás bailando entre la multitud, ¿lo ves? ¡Oh, eso es fenomenal! Oh, eso del baile sí me gusta. Ah, sí. Oye, qué bueno escuchar estas cosas, aunque solo sea un juego. Es todo. No encuentro nada más. Ya puedes lavar la taza.
Y ahora voy a salir un momento. Voy a ir por un postre. Sí, claro, hija, es buena idea. Muy bien. El bebé se ve claramente. Ay, Selim, mira, aún es muy pequeño. El bebé ya tiene 7 semanas. Eso es algo de lo que les puedo decir. Y bueno, se ve que está muy sano. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan pequeño? Sí, mi amor, sí lo es. Tan precioso. Oiga, ¿y ya es posible que nos diga cuál es el sexo del bebé? Por desgracia, habrá que esperar 3 meses para saberlo. Oh, es mucho tiempo. No importa. Lo que sea necesario, esperaremos. Tal vez les parezca mucho tiempo, pero en realidad les aseguro que no pasará tanto. Mira, en este libro hay mucha información. ¿Ya la viste? A ver. Sé que hay otro libro donde pueden encontrar más información sobre el tema que les interesa. Solo que no lo encuentro. No sé dónde estará. Ah, es este. Aquí está. Encontrarán mucho sobre el tema que les interesa. Hay muchos capítulos que hablan sobre esos autores y su obra. Créanme, este de aquí es un libro muy valioso. Es justo el libro que buscábamos, señor. Ay, al fin lo encontramos. Es que el señor Ilker nos dijo que lo buscáramos. Sí, miren, justo el tema que buscaban está aquí. Sí, exactamente. La literatura clásica en la forma figurada. Sí, exacto. Muchas gracias, señor. Con mucho gusto, lo que necesiten. Gracias. Leila. ¿Cómo estás, Yusuf? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, te traje esto. ¿Qué es? Es un postre. Compré para la casa y te quise traer, porque sé que te gusta. Ah, muchas gracias, no debiste molestarte. No hay por qué. Mi mamá siempre lo preparaba en casa. Y yo lo llevaba a la escuela. Es verdad, claro. Qué buenos tiempos, ¿no crees? Sí, mucho. Qué bueno, todo parece estar muy bien. Y está muy sano, por lo que estoy segura que será un embarazo muy tranquilo. Qué bueno. Y ahora, ¿les gustaría escuchar los latidos del bebé? Prepárate, Selim. Mi corazón está saltando por los nervios. ¿Lo escuchas? Por supuesto, mi amor. Es tan hermoso, princesa. ¿Parece que todo va bien? No puedo quejarme.
Fue una buena idea convertir este lugar en librería y café. Y seguro que va a tener más clientela. Sí, gracias. Ojalá. Yusuf, ¿por qué no vas a cenar a la casa? Seguro echas de menos las comidas de mi mamá. Y además estaría muy contenta. Gracias, Leila. Algún día iré. Qué mujer más impertinente. Pobre de él. También yo podría prepararte una cena, aunque no soy tan buena cocinera como ella. Yusuf, ¿me podrías ayudar, por favor? Desde luego. Discúlpame. Sí, adelante. Yusuf, ven. Yusuf, ven. ¿Puedes venir un momento? Ay, como si no me diera cuenta de lo que intenta hacer. Qué odiosa, pero ya lo verá. Es que no recuerdo cuánto dinero sacamos de la caja, lo olvidé. Pero yo lo tengo anotado. Déjame ver eso, permíteme. Uf, qué increíble. ¿Notaste qué rápido latía su corazón? Me pregunto si será niño o niña. Ya estoy ansiosa de poder abrazarlo. Estoy emocionada, amor. Selim, ¿a quién crees que se parezca? Ni idea. Solo espero que sea tan apuesto como lo eres tú. Y que tenga tus hermosos ojos. Pues yo preferiría que se parezca a su hermosa mamá. Ay, Selim, tener a un bebé adentro de mi cuerpo es algo tan mágico y hermoso. Hay una nueva vida creciendo. ¡Ay, qué increíble! Oye, tranquila. Recuerda que no debes estresarte, por favor. Tienes que estar relajada para que estés bien. Claro, lo sé bien. Oye, Selim, ¿cuál crees que será su primera palabra? ¿Dirá papá o mamá, eh? Ojalá que sea mamá, porque si dice papá voy a estar celosa. Bueno, no sé. El tiempo lo dirá. Ojalá sea mamá. Va a ser papá. ¿Y por qué? Porque es más fácil. Papá. Ay, no. Mamá es más fácil. O tal vez abuela. Todo está anotado en esta libreta, Citaré. Y bueno, las notas también están ahí. Oye, aún tengo más preguntas. Sobre el menú de mañana quiero estar preparada. Pues verás, el menú de ayer estuvo fabuloso. ¿Qué te parece si lo repetimos? De acuerdo, está bien. Con permiso. Disculpa, Leila. No te preocupes. Estás ocupado. Y ya tengo que irme. ¿Por qué no te quedas? Gracias. Regresaré otro día. Está bien, como quieras. Por cierto, te agradezco mucho el postre. Que lo disfrutes. Y, bueno, no te olvides que quedamos en que irías a cenar a la casa un día. ¿Está bien? Tal vez. Nos vemos. Hasta pronto, Leila. No me quitaba la vista de encima. No nos dejó tranquilos ni dos minutos. No puede ser. Melek es suficiente porque ahora está ella. Uf. Hizo todo lo posible por interrumpirme. Yo voy a ser la que ría al último. Al menos logré que acepte que irá a cenar a casa. Esa será mi oportunidad. Señora Lille, perdone la molestia, pero quise venir a felicitarla. Hiciste muy bien, Tulay. Bienvenida. ¿Y dónde está Zeynep? Fueron al doctor a un ultrasonido. Fueron a ver al bebé, Tulay. Señora Lille, ¿sabe? Me siento feliz desde el momento en que Zeynep dijo que estaba embarazada. Todos lo estamos, Tulay, felices. En cuanto a Basil, bueno, ya no sabe a quién ir a comunicarle la noticia. Todo cuanto dice tiene que estar relacionado con sus nietos. El cariño a los nietos es algo diferente. Uno nunca se imagina ese sentimiento. Ya podrás experimentarlo. El amor a las abuelas es diferente. Mi amor. Ya estamos ansiosos. Seguro que los vamos a amar mucho. Ojalá que tengamos la fortuna de verlos crecer. Kenan ya no tuvo la suerte de ver crecer a su hija. Es el destino. No podemos hacer nada.
Espero que desde donde esté pueda seguir viendo a su hija. No nos queda más remedio que la resignación, señora Lille. Es verdad, Tulay, es verdad. Que sea una niña y se parezca a ti. Ay, obstinada. Sí, seguramente así será. O muy sentimental, justo como es su papá. Ay, solo espero que no vaya a ser tan desordenado, porque qué caos. Ah, ya me doy cuenta. Así que en realidad eso es lo que piensas de mí, ¿no es así? Me gustaría que fuera valiente como tú. Fuerte, inteligente, seguro. Capaz de enfrentar la injusticia y nunca se da por vencido. Lo da todo por su familia. Un gran hombre que disfruta mucho de la vida. Selim, ¿recuerdas que elegimos el nombre Umut, que significa esperanza? Aunque si fuera niña lo podríamos usar. Claro, me parece ideal. Entonces este bebé será nuestra esperanza, amor. Nos va a traer suerte, Selim. Estoy contenta con esto. Vamos a tener un bebé en casa. Ya verán, voy a enseñarle a jugar muchas cosas. Vas a ser como su hermana mayor. Tulay, ¿crees que la próxima semana podríamos ir juntas de compras? Claro que sí. ¡Ya están aquí! Hola, Tulay, ¿cómo estás? Estoy feliz. ¿Cómo estás tú? Quise felicitarte personalmente. Deseo que tengas un bebé muy sano, Linda. Ojalá, eso espero. Linda, ¿y Selim dónde está? Me dijo que tenía algo que hacer. Vendrá más tarde, Aliye. Díganme, ¿cómo se encuentra el bebé? Muy sano. Y dijo que te enviaba saludos, pequeña. ¿Y cómo estuvo la cita? ¿Qué les dijo el doctor? Que todo está en orden. Va creciendo muy sano. Incluso pudimos escuchar su corazón. Ay, fue increíble. Çağırın yüzünü